Hola, ¿qué tal? Bendiciones, Dios les bendiga. Es un placer poder estar con ustedes a través de nuestra plataforma digital y diversas plataformas de donde tratamos de compartir y llevar el Evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. Tenemos también la presencia de nuestro buen hermano, nuestro buen amigo Wilder Ochoa. Bienvenido. Efectivamente, Sergio, bienvenidos a cada uno de ustedes, los que ya nos están viendo en este video en directo, por supuesto en tu plataforma digital, Sergio Flores, como también a través de las diversas plataformas digitales que llevamos la información a cada uno de ustedes. Hoy nos hicimos presente en la Iglesia Ríos de Agua Viva en La Dalia, donde se llevó a cabo la convención número 8 de la Asociación de Damas de la Misión Evangélica Pentecostés Unida en Nicaragua, donde se llevó a cabo una convención zonal de damas. Tuvo de gran bendición, donde se llevó a cabo con el lema Mujer eres especial, de Pedro capítulo 2 versículo 9. Efectivamente, en esta convención formaron parte aproximadamente más de 26 congregaciones de esta Misión Evangélica Pentecostés Unida, y además de eso hubo muy buena participación de las diferentes directivas, tanto zonales como también nacional, porque también teníamos la representación nacional. Vamos a escuchar parte de las impresiones de nuestros asistentes para que usted vea lo que se vivió desde la Iglesia Ríos de Agua Viva en La Dalia. La palabra del Señor estuvo muy bien, el testimonio. Amén. También. La Iglesia Verbo Divino. Alicia Marilén Obando Peralta. La Iglesia Jardín del Edén, La Esperanza. Fue una experiencia muy bonita, pues pudimos compartir la palabra de Dios con muchas mujeres que son necesitadas de Dios, y como Amén. Nuestro lema dice, somos especiales para el Señor. Amén. Bueno, nuestras expectativas es ganar almas para Cristo. Gloria, nuestra misión es, como misioneras del Rey, ganar almas para el Señor. Estuvieron 30 iglesias. Que Dios les bendiga, de parte de hermana Alicia Obando. Cabe mencionar que en esta convención número 8 hubo la participación de más de 500 asistentes en esta actividad, y también tuvimos la representación nacional, en este caso la secretaria nacional de la SOFEPEN, de la Misión Evangélica Pentecostés Unida, nuestra hermana Carolina Gadea Jarquín. Veamos las siguientes impresiones. Carolina Gadea Jarquín, yo soy la secretaria nacional de la SOFEPEN de la MECUN, hermano. Ya, qué bien. Ahí nos tiene el Señor trabajando por los momentos. ¿Cuáles fueron las experiencias de vida el día de hoy? Pues siempre que nos reunimos para adorar al Señor, Amén. Son experiencias muy lindas que nosotros... El Señor nos sorprende siempre, ¿verdad? Amén. Y Él siempre tiene cosas nuevas que nos enseña cada día, y creo que cada que llegamos a una zona, miramos cuando el pueblo del Señor se reúne, adora al Señor con libertad, con regocijo. Y esa es una gran bendición y una experiencia muy bonita que nos hace pensar cuando ya estemos reunidos con el Señor allá, de ese gozo que se sentirá. Bueno, las expectativas siempre serán alcanzar más almas para Cristo, más mujeres para el Señor. No solo mujeres, sino que jóvenes, varones. Esas son siempre, deben de ser las expectativas, alcanzar almas para el reino de los cielos. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias a ustedes. Que Dios me los bendiga. Y saludo a todas las personas que van a ver, ¿verdad?, esta entrevista. A esas mujeres que están pasando un proceso. Amén. Ya sea de enfermedad, de problemas en su matrimonio, en su familia. Yo quiero decirles que la única salida a todas estas cosas se llama Jesús de Nazaret. Efectivamente, Sergio, es de felicitar por supuesto a la Misión Evangélica Pentecostés Unida, porque igual se ven mujeres empoderadas trabajando en pro del Evangelio del Señor. Y por supuesto felicitar a todas las nuevas directivas que fueron electas en esta convención número 8. Y por supuesto a ustedes, amigos y amigas que nos ven y nos siguen en nuestras plataformas digitales, e invitarnos a que sigan pendientes de todas nuestras plataformas digitales, tanto en la plataforma de Sergio Flores Hernández, como por supuesto de nuestra plataforma digital En Conexión con la Naturaleza TV.